Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado. Y en esta oportunidad resolveremos otra pregunta de opción múltiple, la cual nos dice: indique cuál de las siguientes opciones es determinada por los costos. Y allí tenemos las alternativas. Bien, lo primero sería reconocer que esta es una pregunta dentro del curso o del campo de estudio del marketing, ¿sí? De la mercadotecnia. Y aquí lo que nosotros debemos saber es qué representan los costos, ¿no? Nosotros debemos saber que dentro de una empresa los costos son uno de los límites que tiene el precio de un producto o servicio. Si nosotros planteamos de esta forma, ojo, si nosotros realizamos este tipo de pequeño diagrama y esa flecha representa al precio del producto o servicio que estemos analizando, nosotros debemos saber lo siguiente. El precio de todo producto o servicio, ¿sí? El precio de todo producto o servicio tiene siempre dos límites. Por el lado superior tenemos al límite justamente superior. El límite superior depende de la disposición a pagar, ¿sí? Depende de la disposición a pagar del consumidor. Entonces, el límite superior de los precios depende de lo que está dispuesto a pagar el consumidor. Y a su vez, esa disposición a pagar depende del valor que tiene el producto, ¿no? Del valor percibido en el producto y depende también de la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad al precio que tiene el consumidor, es decir, del tipo de demanda que tiene nuestro consumidor. En cambio, por el otro lado, por el lado del límite inferior, lo que tenemos son los costos de la empresa. Tenemos a los costos de la empresa. Y cuando hablamos de los costos de la empresa, podríamos estar hablando del costo completo, es decir, de todos los costos involucrados en las actividades de la empresa, o de un costo parcial. Es decir, solo de alguno de los costos involucrados en las actividades de la empresa. Pero aquí lo que nos importa era, indique cuál de las siguientes opciones es determinada por los costos. Los costos determinan el límite inferior de los precios. Eso es aquello que los costos determinan. Entonces, comenzamos a leer las alternativas y con ello determinar cuáles son verdaderas y cuáles son falsas. La primera nos dice el límite superior de la demanda. No, los costos no me dicen el límite superior de la demanda. ¿No? El límite superior de la demanda depende de los precios de reserva o de la disposición a pagar del consumidor. Falso. El límite inferior de los precios. Sí. Los costos representan al límite inferior de los precios. Verdadero. El límite superior de los precios. Tampoco. El límite superior de los precios no depende del costo. Depende de la disposición a pagar. Y por último, la utilidad objetivo. No, la utilidad objetivo no es determinada por los costos. Si nosotros recordamos la fórmula de la utilidad, ¿sí? Si nosotros rápidamente recordamos la fórmula de la utilidad UT, utilidad total, es igual al ingreso total menos el costo total. Los costos por sí solos no determinan la utilidad, menos aún la utilidad objetivo. La utilidad objetivo es uno. Es una utilidad que la empresa planifica, que la empresa tiene en mente. Los costos no determinan esa utilidad objetivo, sino los objetivos de la propia empresa, las metas que tiene. Bien, entonces en este caso nuestra respuesta, sin lugar a dudas, es la segunda alternativa. El límite inferior de los precios es determinado por los costos. Bien, espero que la pregunta y el video te hayan parecido entretenidos, además de interesantes. Que sigas visitando el canal, sigas encontrando más videos, que nos veamos en una próxima oportunidad. Chau, chau.